Gracias, estamos de regreso aquí de estilo y bueno el día de hoy vamos a platicar de una iniciativa automotriz. Usted que ahora sí que le gusta esto del volante de la acción de este tipo de cosas de coches. Pues bueno, hoy nos acompaña Manuel González y Karen Rojas, que vienen por parte de una prestigiada marca de autos, que bueno, el día de hoy vamos a platicar de esta iniciativa, de, se llama Driving Skills. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Lo dijiste muy bien, Ramiro. Bueno, primeramente gracias a todos los que nos están viendo, gracias a todos los televidentes de vida y estilo, y gracias a ti, Ramiro, por invitarnos. Al contrario, el nombre correcto es Driving Skills for Life. Ok. Ese es el nombre correcto, como se le conoce a esta iniciativa que vamos haciendo la desde el 2003 uh -huh. y es una iniciativa que nosotros eh, creemos que es muy importante, sobre todo hoy en día, en donde cuando estás detrás de un volante tienes muchísimas distracciones, ¿no? tienes el celular, eh, estás chateando o en cualquier circunstancia que te pueda ocasionar una distracción, es muy importante estar prevenido y sobre todo saber cuáles son los métodos o las cosas que tú como conductor eh, puedes hacer. ¿no? Entonces esta es una iniciativa, como te mencionaba Ramiro, que empezamos en el 2003. Hemos ya impactado desde el 2003 a la fecha más de 500 mil jóvenes alrededor del mundo, alrededor de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Por primera vez y orgullosamente lo vamos a traer a México y el primer punto es aquí en Nuevo León, en Monterrey. Muy Entonces bien. vamos a empezar a implementar esta iniciativa aquí en Monterrey a partir de mañana, sábado y domingo. Y como te mencionaba fuera del aire, eh, esto ya lo llevamos haciendo, la parte práctica con los estudiantes, eh, desde finales del año pasado esta es una iniciativa que como tú bien mencionas es, 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 es impulsada por mi compañía pero que de alguna manera quien realmente hizo que esto fuera posible fue una ong que es una, un tercero eh, independientemente de, de mi compañía sí. y los estudiantes de las universidades no todas las universidades que nosotros estamos impactando aquí en, en nuevo león es el tec de monterrey es el qué otra qué otra universidad también Karen? tenemos este Milenio y la Universidad de Monterrey son nuestras universidades participantes este como bien menciona Manuel este esta es una labor eh, previa desde el año pasado todo es una convocatoria que se hizo a las universidades y, y lo que cabe resaltar aquí es que estamos haciendo esta campaña de joven a joven no no está viniendo eh, la compañía a, a, a ponerte un estatuto o una política o algo no simplemente de estudiante a estudiante ellos eh, en base a una convocatoria, incluso hicieron videos ¿no? eh, con un tema muy en específico, a lo mejor control de velocidad, manejo distraído, y, y todo esto lo subieron a sus redes sociales, y, y este impacto de convocatoria no solo vamos a llegar a los pocos que lleguen a estas prácticas perdón, de sábado y domingo, sino ya estamos generando toda una conciencia en las universidades, No vamos a tener indirectamente también una gran cantidad de chavos impactados con este programa ahora Karen Manuel yo, esta iniciativa es internacional no solamente en nuestro país por primera vez llega y es a Monterrey y van a estar en las instalaciones de un conocido lugar aquí en Monterrey así es en el estacionamiento de un conocido lugar de un conocido lugar que es un centro de espectáculos y de, y de conciertos etcétera etcétera la idea de hacerlo en este lugar en este estacionamiento es precisamente porque cubre con todas las medidas de seguridad es un espacio amplio eh, eh, el día de mañana, cuando, cuando lleguen a hacer las prácticas, son cuatro áreas en donde vamos a estar resaltando el reconocimiento de peligros, manejo y de, control del automóvil, control de velocidad y el más importante que es el manejo distraído. Entonces, tienes cuatro áreas distintas en donde cada uno de los estudiantes de los universitarios que nos van a visitar sábados y domingos van a estar viendo, haciendo la práctica e independientemente escuchando de pilotos profesionales. Cómo pueden de alguna manera reaccionar en, en, en dado caso que, que les ocurra alguna algún incidente, ¿no? Ahora este en esta ocasión en este evento este habrá simuladores o ahí este podemos ver físicamente todo esto que todas estas recomendaciones que se van a hacer. No son simuladores, tenemos los vehículos como tal, como bien decía Karen, tal si cual. bien la, la iniciativa la hicieron los universitarios nosotros como, como, como compañía estamos poniendo los automóviles estamos poniendo los, los pilotos estamos poniendo la, 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 la parte de capacitación todas las medidas de seguridad necesarias para que la práctica el día de mañana se dé se concientice a todos estos estudiantes tengan un mejor control a la hora de estar detrás de un volante sepan que no tienen por qué estar chateando en el momento de estar manejando. Híjole de veras que nos están cayendo muchas pedradas ahorita, pero es bien importante Es tomar muy esto importante. En cuenta. La verdad es muy muy importante la y si prevención. me lo permites, si me lo permites quisiera sí, claro. darte unos datos que realmente son muy muy alarmantes. A ver, cuéntame porque tú eres el experto aquí en autos. Fíjate que bueno en, 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 en autos soy, eh, soy el experto, pero eh, por ejemplo eh, algunas cifras que realmente llaman mucho la atención en cuestión de accidentes de tránsito, por ejemplo. 28% de estos jóvenes son hombres entre 15 y 29 años, mientras que el 6% son mujeres en el mismo rango de edad. Eh, si han consumido alcohol, eh, este rango sube de 40 al 60% de los accidentes mortales en México. Eh, en fin, yo creo que hay muchas, eh, muchas cuestiones de... Que tenemos que tener conciencia todos los que estamos, eh, los que hacemos los autos, pero también los que manejan nuestros autos. Y yo creo que todos como sociedad tenemos que poner nuestro granito de arena para que de alguna forma estemos conscientes de que no es cualquier cosa estar detrás de un volante, Ramiro. Muy bien, bueno, pues el día de mañana es este evento, el día de mañana y domingo. domingo es eh, drive, driving Skills for Life es este evento que, bueno, usted quiere prevención del manejo y también, ¿por qué no conocer expertos de, en este tipo de área? Pues bueno, asistan, es un conocido lugar, ya sabe que lleva el nombre de nuestra ciudad y es una arena para que más o menos se identifique, para la ubicación. Y pues bueno, si ustedes vieron vida y estilo, recomienden el evento y para que asistan con Manuel y con Karen por parte de esta marca de autos. Que bueno, sabemos que el público que ve vida y estilo está muy al pendiente de las cosas que se, en donde se aprende. Y en este caso es hacer conciencia esta iniciativa y pues por algo aquí lo estamos apoyando. No, Ramiro, gracias a todo, gracias. a ti y a toda la gente de vida y estilo. Los esperamos el día de mañana. Perfecto, muchas gracias. muchas gracias por acompañarnos. Ahí está hecha ya la invitación, así es que ya sabe el día de mañana y domingo para que asista a este evento. Nos vamos a ir del otro lado del estudio con mi compañera Cintia Leal, que bueno, ya está lista la repostería de Ver Escalante. Ahorita les voy a ir a robar algo, eh. Van a ver, adelante. Porque, ¿sabes qué?